Seguramente has escuchado sobre los chatbots que responden preguntas frecuentes. Hacen reconocimiento de voz con lenguaje natural, que son asistentes virtuales como Siri o Alexa. O incluso tal vez has escuchado sobre las autopistas inteligentes para monitorear el tráfico y más. Estos son solo algunos ejemplos donde se aplica inteligencia artificial. Pero, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Preguntémosle al ChatGPT, que es una herramienta que usa IA, por la definición. El ChatGPT nos dice que la inteligencia artificial es una rama de la informática que se centra en el estudio y el desarrollo de sistemas que pueden realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático y la toma de decisiones. Estos sistemas utilizan algoritmos y grandes cantidades de datos para mejorar su rendimiento y aprender de manera autónoma. Pero, además del chat que acabamos de ver, existen diversas formas en que se ha estado aplicando la inteligencia artificial, como en la ingeniería, medicina y desde hace algunos años en la educación. Entonces, los beneficios de usar AI en la educación pueden ser, por ejemplo, personalización de las necesidades de aprendizaje acorde a cada estudiante, tutorías en base al estilo de aprendizaje y brindar apoyo al estudiante, automatización de tareas repetitivas, como calificar exámenes, dar feedback en base a las calificaciones obtenidas para mejorar en aspectos específicos, entre otros. Existen desde hace un tiempo herramientas basadas en AI que tenemos disponibles para usar, como el ChatGPT que nos ayuda a definir el concepto de AI. Por ejemplo, este chat lo puedes usar para buscar respuestas a diferentes preguntas, escribir un guión, diseñar una clase, escribir un mail, entre otros. Además, puedes revisar también TOM, que te sirve para elaborar presentaciones, DALL-E 2, que crea imágenes generadas por texto, o Jenny AI para elaborar ensayos. Como vemos, contamos con diversas herramientas de AI que podemos aplicar en nuestro día a día. Sin embargo, sus diferentes usos implican desafíos, como la falta de datos de alta calidad, problemas éticos y de responsabilidad, capacidad limitada de aprendizaje autónomo, entre otros. Es sumamente importante resaltar la parte ética, ya que la AI conlleva aplicarla y usarla de manera responsable. Sobre ello, la UNESCO ha publicado el documento Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, el cual detalla los fines, objetivos, valores y principios de la AI, teniendo como eje central la inclusión, las cuestiones de igualdad de género y la protección del medio ambiente y los ecosistemas. La AI ya es parte de nuestras vidas y cada vez irá tomando más protagonismo. Es importante incluirla de manera ética y responsable en el proceso de enseñanza y aprendizaje en beneficio de los docentes, estudiantes y administrativos. ¿Y tú? ¿Estás listo para incorporar herramientas de AI en tus sesiones de clase?